Aquí nuevamente con ustedes, su amiga Karina Aller desde Centro Laurel Alternativas. Pues bien, ha pasado ya un año, precisamente un año de que comenzamos con este estado de contingencia sanitaria por la aparición de este coronavirus 19 que ha generado muchos cambios, no solo en la vida de la salud, sino en la vida emocional, y en la vida hasta espiritual de muchas personas. La afectación que ha traído este suceso ha sido, por un lado, devastadora, pero por otro lado también de mucho aprendizaje. Y bien, debido a eso y a tantas cosas que se han dicho, hoy quiero compartirles un tarot magnífico, conocido como el tarot de lo desconocido en el mundo esotérico. La sencillez de sus imágenes nos lleva a la intensidad de sus mensajes, por lo que quiero compartirlo con ustedes el día de hoy. En estos días se cumple el año de que esta pandemia comenzó y la normalidad ha cambiado. Hemos aprendido muchas cosas, para bien y para mal. Vamos a ver el tarot. ¿Qué nos dice con respecto a todo esto que ha pasado a un año de que esto ocurrió, verdad? El año 2020 fue un año realmente sin pena y sin gloria. Y 2021 tiene que ser diferente. Y la diferencia radica principalmente en nosotros. Yo voy a hacer una tirada y muevo el mazo en este momento. Tres veces, una, dos y tres. Y voy a hacer un abanico aquí en la mesa del consultorio de Centro Laurel Alternativas, un lugar lleno de luz y de energía donde trabajamos para ustedes todos los días. Con mi mano izquierda voy a pasar y sentir mi energía y sentir la del tarot. Paso la mía y recibo la del tarot. Y con la derecha tomo la primera carta. Dice, ¿qué es lo que tenemos? Voy a tomar la segunda carta. ¿Qué es lo que necesitamos? Y tomo una tercera carta. ¿Qué es lo que va a llegar? Esta tirada la llamo generalmente la tirada de los recursos. Lo que se tiene, lo que se necesita y lo que se va a recibir. O lo que llega. Pues vamos a ver qué dice el tarot de lo desconocido. Tenemos un as de bastos en lo que tenemos. Tenemos la capacidad de salir adelante y podemos lograrlo. Eso nos dice esta carta y es un mensaje alentador y muy importante. ¿Qué necesitamos? Tenemos al hijo de los bastos, nuevamente bastos. Les quiero recordar que los bastos son el elemento fuego del tarot, que es el elemento de la voluntad. En este tarot se muestra una serpiente que toma un basto o vara y se le llama el hijo de los bastos. Pues necesitamos no soltar todo aquello que hemos aprendido, todo aquello que hemos logrado, aún en este tiempo de adversidad, de contingencia y de dificultad. Entonces necesitamos no soltar todo aquello que nos ha podido ayudar. Y finalmente, ¿qué es lo que nos va a llegar? La justicia. La justicia es una carta que muestra dos gatos, uno negro y uno blanco, y tiene una espada en medio de ambos. La justicia es el cierre de un ciclo, un final para un nuevo principio. Muchas cosas se van a terminar, pero muchas cosas nuevas van a nacer o a renacer. Se baja un telón para que se abra otro. Y habrá protección, mucha protección sobre todo porque está la espada. Representa la espada siempre un símbolo de protección, como la espada de San Miguel Arcángel. Entonces, ahí está. Los colores de los gatos podrían ser como el yin y el yang, lo bueno y lo malo. La justicia ha traído cosas buenas,
pero también ha revelado cosas malas que la humanidad ha tenido que aprender. Y va a llegar la justicia. Y la justicia es algo importante y bueno para todos. Pues bien, ahí está, queridos amigos y amigas de Facebook y de Centro Laurel Alternativas, lo que el tarot de lo desconocido nos ha presentado hoy, a un año de que esta contingencia sanitaria pues apareció. Espero que ustedes estén bien. Me duele mucho por aquellos que se han ido debido a esta enfermedad y otras muchas, porque todas las enfermedades se han pues como intensificado, ¿verdad? Entonces no solo es el coronavirus, es el miedo, es otras enfermedades que también se han agravado. Todo eso ha sido muy difícil para toda la humanidad. Esto se anuncia en México más o menos por el 14 y 16 de marzo del año pasado, y a un año de esas fechas, aquí seguimos pues cuidándonos. A nivel mundial se empezó a anunciar quizás un poco antes. Todos los países del mundo, todos, desde los más grandes y poderosos hasta los más pequeños y quizás no insignificantes, pero poco vistos en el mapa, han padecido esta enfermedad, esta contingencia sanitaria. Islas pequeñísimas han presentado casos de coronavirus y de otras enfermedades que, como les dije, se han acrecentado. Y tenemos que seguir cuidándonos, cuidando nuestro ser físico, mental y emocional para poder salir adelante. Los espero aquí en Centro Laurel Alternativas, donde seguimos trabajando con todas las normas de contingencia sanitaria que el protocolo marca, y seguimos trabajando por ustedes y para ustedes. Muchas gracias. Que estén bien.